Hoy reviviremos los mejores momentos de la Fiesta Nacional del Pacú. También pescamos lenguados en kayak y dorados en La Paz. En marzo arrancan las clases y en Revista El Pato seguimos dando cátedra de pesca, caza y aventuras. Pescamos surubíes en La Paz, dorados en el Río de la Plata, lenguados en Carmen de Patagones, lisas en Buenos Aires, pejerreyes en Olavarría y San Blas. Además, caza mayor, anticipo de la brama, náutica, humedales santafesinos, arquería, los cuchillos y todo lo que necesitas para disfrutar de la naturaleza y la aventura. Revista El Pato de marzo. Corre ya a tu kiosco porque se agota. Con un día sábado que comenzó con mucha lluvia y malas condiciones climáticas, se desarrolló en Esquina una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú los días 9, 10 y 11 de febrero. Con la participación de unas 305 embarcaciones, el clima lentamente fue mejorando y con el transcurso de las horas, el sol iluminó a los pescadores que tuvieron que lidiar con una calurosa jornada. Seguí disfrutando de más aventuras en nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. A media tarde, en la costanera local, comenzaron a llegar las embarcaciones y aprovechamos para conversar con los organizadores. Buenas tardes a la gente de la revista El Pato y Pato TV. Estamos aquí finalizando el torneo de la Fiesta Nacional del Pacú. Con la llegada de lanchas, más de 300 embarcaciones, con más de 100 capturas, o sea, realmente estamos muy contentos. Y bueno, con muchos eventos, ayer tuvimos un festival con más de 8.000 personas, tocando Lucas Hugo, Superband. Y bueno, y seguimos con los eventos, acá está el director de turismo, Orlando Ribó, que nos va a comentar un poquito todo lo que nos queda todavía. Una vez que terminado el torneo de pesca, tenemos esta noche el cierre de carnaval con las comparsas infantiles y comparsas mayores a partir de las 22 horas en el predio de la calle Mitre. Que esperamos sea el último año, ya que esperamos tener nuestro propio corsódromo. Y para finalizar con el torneo de pesca, con la Fiesta Nacional del Pacú, tenemos mañana la gran cena con premiación a los pescadores y agasajo a todos los protagonistas que son los artífices de esta fiesta, que son los pescadores y guías. Estamos superando más de 100 capturas, lo cual, si hacemos cálculos, en 300 lanchas, 100 capturas es el 30%, o sea, de cada 3 lanchas, una tuvo una captura. Realmente estamos muy contentos y bueno, la idea es promocionar. Yo creo que el año que viene lo futuro de la fiesta es que participe más gente a nivel nacional. Y bueno, invitándolos a que Esquina es una ciudad maravillosa. La fiesta se convirtió ya en un show en el feriado largo de carnaval.
y los invitamos a todos que vengan y disfruten realmente de esta fiesta que es excepcional. Así que los esperamos a todos para poder disfrutar de este torneo de pesca que año a año se va superando. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue hoy? Buenísimo, no pescamos mucho, pero buenísimo, muy lindo el día. ¿Disfrutaron la largada? ¿Disfrutaron el día también? Disfrutamos todo, re lindo. La largada con lluvia, pero al final se disfrutó todo. Sí, sí, hermosa la tarde también. Hermosa, aquí. Hermosa la tarde. Así ¿y aquí de esquina? Todos, sí, de esquina, con mi familia, mis hermanas y mi papá como guía de pesca. Ah, bien. Bueno, la próxima entonces. Exactamente. Dale, gracias. Gracias. ¿Cómo le fue, maestro? Más o menos, sin nada. Ajá. Ni un pique, ni una correa. Las activaciones de participar y... Impresionante, la pasamos espectacular. Bárbaro. Los pescadores tienen que estar. ¿Cómo fue la largada? Es espectacular, pensando en la lluvia, espectacular, viejo. De 10. Hermoso día también terminó. Después terminamos con un hermoso día. La verdad que sí. Dale, un abrazo. Muy lindo día. ¿Cómo le fue, muchachos? Bien. Ajá. Bien, no tuvimos pique, pero bien. Nos cagamos de frío un rato. Agarró la lluvia, pero lindo, lindo. Bien. Lo importante es divertirse que, también. Lo importante es competir y divertirse un poco. Y divertirse con amigos, así que bien. Dale. Bien. Che, ¿de dónde son? De acá, de China. De China. Bueno, suerte entonces para la próxima. Bueno, dale, esperamos el sorteo ahora, así que mañana la cena, así que pues si podemos sacar algo. Dale. Sí, un abrazo. ¿De dónde son, Flaco? De Santa Fe. Muy bien, aguante Colón. Sí, aguante Colón. Aguante Colón, de Santa Fe, de Revista El Pato. De Santa Fe también. ¿Qué andan haciendo por acá? Venimos a participar acá de la... ¿Y cómo le fue? No tuvimos suerte, pero la pasamos bien igual. Bien, ¿qué tal la largada, todo? No, perfecto, todo. Bien, bien. El tercer año ya, así que... Ah, bueno. Bueno, para la próxima. Vamos. Para El Pato, un saludo para El Pato. Ah, bueno, sí. Vamos. Pate Colón. Una bandera nomás. Una bandera. Dame los números de equipo. ¿Qué tal te fue? Bien, mucho pique tuvimos, algunos ramos, de parte llovía mucho y ¿cómo es? No teníamos señal tampoco para llamar a los fiscales, esperamos como media hora porque no teníamos señal. ¿Sacaste una sola de 5? Una sola. ¿De 5,91? Sí, 5,900 y algo, casi 6 kilos, ¿verdad? Vale, bueno, vale. 5,900 y algo. ¿Y a qué hora lo sacaste? 11:30 de la mañana. Bien. Bueno, dejame de Roberto en el podio. Felicitamos a la gente COESPE por la organización de este evento y el año que viene los esperamos a todos los pescadores del país. Lleva tu pasión a todos lados. Imperdible promoción de una remera y un cuello de El Pato por 460 pesos. Ingresa a elpato.tiendasandriani.com. Disfruta con Flounder la pesca en bite casting y trolling con los mejores productos. Reels Pirapita, Zeus, Apolo y cañas Kai, Pirá, Hunter, Quillá. Flounder, tu buen momento de pesca. Visita flounder.com.ar. Suri, nuevos productos de camping para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades. Suri, desde 1991, junto a vos. Ya se siente. Ya se siente. Ya se palpita. Ya se palpita. Ya se vive. Ya se vive. La 24ª fiesta del Surubí Entrerriano con devolución. Surubí Entrerriano con devolución. Este 6 y 7 de abril, La Paz será el escenario de un espectáculo único. Con 700 mil pesos en premios. Además, sorteamos 3 trackers Waikuru, 520 Constrailer de Astillero La Paz. Informes e inscripciones. Organizan e invitan La Paz, pionera en pesca con devolución. Corre a tu kiosco a pedir Revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante.
Con las cámaras del Pato Televisión, viajamos hasta Mar del Plata para realizar una entretenida pesca de lenguados en kayak junto a un verdadero especialista, Miguel Vinciguerra. En el medio, ahí quedan firmes. Y acá algo importante, atar la punta. Atamos un poquito la punta de acá de las cañas, simplemente para que no tener problemas. ¿Con qué vas a anclar? ¿Cómo anclar? Con la anclaíz. Metemos el mosquetón. Mosquetón ahí. Y después esto. Esto estoy adentro. Yo esto lo meto acá adentro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. Siempre es conveniente traer las líneas en un portalínea tipo alfajorcito, como se denomina a este pedazo de tergopol, para evitar, ¿no?, que en la riñonera se desarmen. Bueno, ya estamos anclados y vamos a ver qué es lo que ocurre en este lugar. Yo prefiero encarnar en los primeros tiros con la cabeza de la anchoita en el último anzuelo, porque despide muy buenos jugos de sus vísceras, ya que es un animal muy grasoso y auspicia de un pequeño cebadero, y a medida que transcurran los minutos va despidiendo esa grasa, ¿no?, y es posible que atraiga algún pez que ande hurgando en los fondos en busca de comida. Seguí disfrutando de más aventuras en nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. Finalizamos la jornada, amigos, con la grata sorpresa de la captura de tres lenguados. Increíble, la verdad que le decía a Mateo, nunca había sacado un lenguado en 15 años que pesco acá en la zona. Sacar uno, bueno, puede ser de casualidad. Cuando se dio ese lenguado, digo, por ahí en una de esas hay algún otro. Entré a mover un poco la línea, encarné con una tirita de anchoita atada arriba, ¿no?, que flameé un poco, un filecito. Después enganchó otro, muy lindo, un lenguado arriba de 3 kilos,
Y por último, como para coronar la jornada, se prendió un lenguadito de un kilo y medio más o menos. Más que contento y sorprendido, por cierto, ¿no? Sobre todo porque no se dio nada de variada, ni una pescadilla, ni una roncadora, ni corvina. Realmente sorprendido, ¿no? Porque no en esta época, pasando la mitad de febrero, que no tengamos resultados de variada, ¿no? Pues siempre alguna corvina, alguna roncadora, aunque sea. No, pero no se ha dado nada. Así que, amigos, por lo menos tenemos unas imágenes lindas de lenguados. Y bueno, la pesca es así, siempre te da sorpresa. Así que nada más y nos veremos en el próximo videito. Excelente material logrado en Mar del Plata para los amantes del kayak fishing, una modalidad que cada vez suma más adeptos. Suri, productos de casa y tiempo libre. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades que tenemos para vos. Suri, productos de casa y tiempo libre. Va subiendo la corriente. Ya está a la venta el cuarto Super Bingo del Pescador. Este año con muchos más premios, con muchos más sueños por cumplir. Super Bingo del Pescador 2019. Sorteo final 30 de marzo de 2019 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Organiza Club Atlético Unión Casildense. Disfruta de tus mejores momentos con el termo y el mate de El Pato. Imperdible promoción del combo a 650 pesos. Ingresá y hacé tu pedido en elpato.tiendasandriani.com. Corre a tu kiosco a pedir revista El Pato de este mes. Cada vez más grande, cada vez más impactante. La semana pasada comenzamos a pescar en La Paz gracias a los servicios de la gente de Posta Surubí. En este programa disfrutaremos de la pesca variada y también de algunos dorados logrados en aguas paceñas. Bueno. Hola, Andito. ¿Cómo estás, amigo? No. Un mangurullú, ¿eh? ¡Qué pique! Estaba en la caña, estábamos comiendo unos sandwichitos acá abajo de la sombra. La primera vez que pesco un mangurullú. La primera vez que saca Santiago un mangurullú, mirá. Mirá. La palometa al lado. Vamos acá porque si no, la palometa lo va a comer. Uy, qué hermoso mangurullú. ¿Cómo pelea, viejo? Vamos a hacer una fotito ese también, ¿eh? Porque es parte de la pesca variada acá. Que hay en La Paz. La zona, a ver, déjamelo. Descansando bajo la sombra, ¿eh? Mangurullú. Mangurullú, muy bueno, ¿eh? Bueno, le vamos a hacer una fotito. Sí, señor. Al pequeño. Bueno, pequeño mangurullú, ¿eh? Estamos justo acá en la sombrita, Santiago, ¿eh? Ajá. Como el agua. Excelente, viejo, ¿eh? ¿Seguimos con los sándwiches? Uh-huh. ¿Cómo peleó, eh? Ahí. Terrible, ¿eh? Bueno, dale, seguimos probando. Bueno, dale, ¿qué ando? ¿Hablando? Bien, amigo, ¿estamos?
Estamos para la variada, amigo. Estamos para la variada. Surubí es lo que decíamos hoy. Ahí. Sacamos un tape. Y mirá qué moncholo. Moncholazo, ¿eh? Moncholazo de los buenos. Mirá qué pedazo de moncholo. Aquello que le gusta la pesca variada. Gareteando, Orlando, sí, ¿eh? Sí, sí, gareteando sobre el banco de arena acá. Y se ve que está enterrado el bicho porque... como tiene... El barrito que está el ahí. El barrito que está ahí metido, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿está? Compartiendo este ámbito, están también los surubíes. Sí, señor. Bueno, bueno, vamos al agua. Al agua, amigo. Vamos. Vamos por más. Bueno, mirá lo que es el agua acá, loco. Agua impresionante. Cambiamos totalmente de especie, ¿eh? Sí, sí. Y acá sí, están, señor, los doraditos. ¿Tenés otro? Otro. Orlando. Un doblete. Un doblete dorado. ¡Upa! ¡Lindo! Lo que buscábamos, Orlando, ¿eh? Sí, señor. Dijimos, buscamos surubí. Buscamos surubí, buscamos doradito. Dorado. Doradito, ¿eh? Hicimos variada también. Muy bien. Pero mirá lo que es el agua acá. Ustedes pueden ver la claridad impresionante. Cómo sí, cambia, ¿eh? Y la maravilla que tiene el río Paraná. La verdad que sí, ¿eh? De poder disfrutar de esto, ¿eh? Maravilloso, miren. Habíamos visto cazar. Allá contra esa costa. Aguas claras. Bueno. Ahí tenemos uno. Vamos a hacer una foto con el doblete. Ahí está, doradito, doblete, Miguelito, dorado, ¿eh? Doblete con mi amigo. Excelente, ¿eh? Vamos a hacer una fotito. Vamos. Dale. Bueno. Vamos, Miguelito, al agua. Sí, señor. Ah, vamos, Santi, primero. Dale. Mira, 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 está enfrente, mira, está enfrente el agua. Bien, ¿eh? Increíble, ¿eh? Es duro, bueno, ¿eh? Hey. Excelente. 4-1. ¿4-1? No, 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 sí. 4-4, vamos, si yo saqué un moncholo, cosas. Y estamos ahí. Y un pescado dorado. ¿Eh? ¿Qué sacaste? Sí. Una palometa y un... No me acuerdo. ¿Un tape? Sí, un tape. Que vale como 3 ese. La verdad que sí. Dale. ¡Vamos! Otro pique más. Vale. ¿Qué tenemos? Ahí está. ¿Qué tenemos ahí, eh? Dorado. Dorado. Mirá, mirá qué lindo dorado. Lindo dorado, eh. Lindo dorado, no saltó todavía. Va a saltar ahora. Mirá, ahí está. Bien, amigo. Bien, vale. Impresionante. Impresionante, vale. ¿Y Elito, cómo estamos? Bueno, Orlando. Pues veníamos a buscar, amigo, este lugar. Y lo encontramos. Lo encontramos, che, ¿eh? Sí. Recién se nos fue uno. Muy grande. Muy grande. Muy grande con señuelo. Con señuelo, exactamente. ¿Eh? Pero bueno. ¿Vamos a sacarlo? Sí, señor. Al agua. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Vamos. Acá está, ¿eh? Excelente. Vamos al agua, papi. El señor. Bueno, Orlando. Tremendo, ¿eh? Vamos. Seguimos que tenemos unos, sí, lugares divinos acá. Dale. Miren lo que es el agua. Parece el estero de Liberá. ¡Eso! Buscamos otra alternativa. Con señuelos en este caso. Miren la claridad del agua. Impresionante. Muy, pero muy bonito. Qué lugar, Orlando. La verdad que sí, amigo, ¿eh? Miren lo que es eso. Estamos levantando. Bueno, miren lo que es, ¿eh? Color. Lomo bien negro. Un dorado. Netamente de aguas bien claras. De agua de laguna. Miren lo que es la transparencia del agua, ¿eh? Increíble, increíble, ¿eh? Bueno, la verdad que estamos teniendo una jornada con todos los objetivos cumplidos, ¿eh? Dijimos, vamos a pescar surubíes. Tuvimos la fortuna de aprender surubíes. Buscamos dorados. Y bueno, estamos pescando dorados. Así que bueno, ¿eh? Dijimos, cuando se nos termine el líquido, el agua, la gaseosa, vamos a empezar a volver. Con mucho calor realmente. Y bueno, estamos cumpliendo, ¿eh? Vamos a hacer un tirito más ahí, donde están los doraditos. A ver si podemos filmar otro más. Y después ya regresamos a Posta Surubí, un lugar fantástico aquí en La Paz, provincia de Entre Ríos. Amigos del Pato Televisión, estamos llegando al final de este programa desarrollado aquí en La Paz, provincia de Entre Ríos. Agradecerle profundamente a la familia Vélez, a Orlando que nos acompañó, a todos los guías de Posta Surubí.
con quienes fue posible este relevamiento de pesca, vinimos en busca de una especie, el surubí. No estuvo fácil, pero bueno, afortunadamente con mucho oficio, Orlando le fue buscando la vuelta y encontramos un lugar donde tuvimos unas lindas capturas de surubíes, también dorados y bueno, la pesca variada que siempre está presente aquí en La Paz. La invitación para que vengan a disfrutar de la pesca deportiva en este paraíso que tiene la provincia de Entre Ríos, a disfrutar también de la fiesta del surubí, la fiesta del surubí entrerriano que se va a realizar los primeros días de abril aquí en este pesquero de Entre Ríos. Y bueno, nosotros despedirnos como siempre, agradecerles a todos ustedes la fidelidad por estar siempre detrás de la pantalla. Y bueno, nosotros con Orlando nos despedimos de bueno, La Paz. La verdad que... Gracias por venir, muy amable, muy agradecido. Un día de y mucho lo, calor. Sí, pero lo bancamos. La bancamos, ¿eh? Y sí, lo esperamos el 6 de abril en La Paz. En La Paz. Fiesta en Posta Surubí, por supuesto. Está, Posta Surubí, que tiene un complejo totalmente integral para el pescador deportivo y para la familia también, con comedor, con bueno, desayuno, pileta, habitaciones totalmente confortables, embarcaciones amplias, muy seguras y bueno, los guías de Posta Surubí que siempre tratan de ofrecer el mejor servicio y brindarle lo mejor al pescador para que le podamos sacar algún pescadito a este río Paraná. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión desde La Paz, provincia de Entre Ríos. Nos despedimos de La Paz y de sus ricos ambientes con la promesa de regresar pronto en busca de emociones. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión.